Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local, a Castro Actualidad. Hoy, jueves 15 de noviembre, les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. La huelga general se gestaba bajo el amparo de una convocatoria social. La Policía Municipal de los municipios de la Mancomunidad recibieron un curso en el Centro de Desarrollo. En apenas 15 días, noviembre de 2012 se ha convertido en el más húmedo de los últimos 50 años. La Peña del Córdoba celebró un año más su perol de confraternización. Clausurado con gran éxito el primer Castro Factory y la primera feria agroalimentaria. La Casa de la Juventud acoge un curso sobre turismo rural amparado por la Diputación Provincial. El mercadillo se ha trasladado hasta el barrio de la Dehesilla para que se puedan acometer las obras del Llano de la Fuente. Los centros educativos han celebrado sus elecciones al Consejo Escolar. La jornada de huelga general se vivió de forma participativa y sin incidentes en nuestra localidad. Y se reunieron la pasada semana en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud y la Cultura los representantes de los convocantes a la huelga general. José Luis Caravaca, por parte de Izquierda Unida, fue el primero en intervenir. Agradecer la presencia de representantes de asociaciones de vecinos que habéis sido invitados y bueno, todos los vecinos y vecinas en general a esta convocatoria social que, bueno, que pretende vernos para hablar de lo que yo creo que con más motivo, más justificada que ninguna, ¿no? Una convocatoria única y social, ¿no? Porque son todos los colectivos los que están afectados, los trabajadores hasta los empresarios. Como de hecho la Asociación de Trabajadores Autónomos ha manifestado que apoya la convocatoria de huelga del próximo miércoles, día 14. Entonces, con esa convocatoria de huelga que se hace no solamente desde el plano sindical, sino de todo el movimiento, de toda, prácticamente toda la clase política que tiene sensibilidad social y desde incluso pues desde los sectores empresariales, como son los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas que están sustentando esta situación. Miguel Merino, de la Comisión Local de Parados, le siguió. A Marisa Ruz y a Manuel Merino. Así que, Miguel. Sí. Bueno, representando la Comisión de Parados, que ahora mismo es el único movimiento social reivindicativo que tenemos en Castro del Río, decimos públicamente que apoyamos la huelga, que saldremos a la calle, nuestra concentración se realizará en la plaza a las 12 de la mañana, día 14, por supuesto. Y como portavoz de la comisión, pues quisiera hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, empresarios, autónomos, comerciantes, a todos, a un llamamiento para que asistan a la huelga, a los parados sobre todo. Y vamos, la gente que está trabajando, el motivo que tiene que ir a la huelga, uno de ellos es, como mínimo, solidarizarse con los más desfavorecidos que son los parados ahora mismo. El desempleo va subiendo y vamos, la huelga, si seguimos así, la huelga va a tener poco sentido, porque la austeridad se va a encargar de que no quede mucho más trabajo. Entonces, en el momento de salir a la calle, yo desde mi punto de vista, una huelga de un día sigue siendo poco, pero nos vamos a conformar ahora mismo con eso. Quería daros las gracias a todos. Continúa Marisa Ruz, del Partido Comunista. Por estar esta noche aquí en este encuentro, pues es un encuentro social en apoyo de esa huelga general, una huelga que es la segunda que se le hace al gobierno de Mariano Rajoy, pero es la tercera que se hace en poco más de un año. El 29 de septiembre del año pasado también tuvimos huelga general. Y bueno, y eso nos viene a decir que los recortes ya vienen de hace tiempo, ¿no? Venimos sufriendo esos recortes en sanidad, en educación y desahucios que vienen produciéndose también desde hace mucho tiempo, y recortes también que vienen producidos hoy en día por una reforma que se pactó el año pasado, la reforma de la Constitución,
que es la que decía que que pagar la deuda de los bancos estaba por encima de mantener los servicios públicos. Pactaron esa reforma de la Constitución y con ese aval, pues hoy en día se pueden tomar las medidas que se están tomando, ¿no? Y medidas que van, por supuesto, en contra de pues, las clases de los de abajo y de los trabajadores. Está claro que los partidos políticos no somos los que, ni los movimientos sociales no somos los que convocamos la huelga, pero sí la apoyamos porque entendemos que esta huelga, más allá de ser una huelga de tipo laboral, es una huelga social, debe ser una huelga social porque hay muchas razones. Y estos recortes implican recortes en lo social y además estamos viendo que están implicando ya recortes en lo democrático, recortes en las libertades, la libertad de manifestación, bueno, cómo se relaciona el Estado con nosotros. Entonces, estamos reivindicando más cosas en esta huelga general, más allá de la defensa que se puede hacer de lo laboral, ¿no? Y no porque no haya razones. En lo laboral, desde que la última reforma laboral de este año, ya estamos viendo los frutos que va teniendo, ¿no? Desde la última reforma laboral tenemos casi 1 millón de parados más en este país. Estamos rondando más de 5,5 millones de parados en España, y es una razón, yo creo, que más que suficiente para que salgamos ese día de huelga. Ha planteado ya, yo creo que... Hice Roma Manuel Merino de Comisiones Obreras. Pero yo recordar algunas cosas. Mira, en Córdoba salían ayer los datos del paro. Y por mucho que se diga de que si funciona la economía sumergida, que si no funciona, que todo eso, hay 100.000 parados en Córdoba. En Córdoba hay 100.000 parados. Había 99.800 no sé cuántos. Faltaban muy pocos para los 100.000. Yo creo que ya se ha llegado. Ayer a hoy, a este ritmo, seguro que se ha llegado a los 100.000 parados. Eso supone más del 35% de la población activa. Eso es insoportable. Eso es insoportable. Incluso trabajando en la economía sumergida, ningún país puede soportar eso. Porque no se contribuye a las arcas del Estado. Sencillamente por eso. Y cuando no se contribuye a las arcas del Estado, empiezan a mermar los servicios sociales, que son los que más nos afectan a nosotros. Por eso digo que es insostenible, independientemente de que las familias se puedan buscar la vida por ahí. Que es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona está parada, pues se procura buscar la vida por ahí. Pero eso es insostenible. Mirad, por ahí sale alguno Logan o alguno de esos que dice que esto no es una crisis, que esto es una estafa. Yo estoy cada vez más convencido de eso, ¿eh? Yo estoy cada vez más convencido de que esto, más que una crisis, es una estafa. Porque lleva razón Marisa cuando dice que hay que rescatar personas. Pero también os digo que con esta crisis se están rescatando personas, a la banca y a personas. A personas que tienen fuertes capitales y que han invertido y que tienen que comprar parte de la deuda de España. Y esas personas son las que estamos rescatando. Es así de sencillo. Es tan sencillo como que esas personas invierten su dinero con una rentabilidad, de ahí va todo el rollo de la prima de riesgo y la otra, todas las primas, para recuperar una rentabilidad, y cuando no la recuperan presionan los mercados, y cuando presionan los mercados se pone todo el mundo en este puñetero país, en esta puñetera Europa, todo el mundo a templar. Voy a introducir al resto de compañeros ahora de debatir ante la situación que se nos viene. El despido colectivo pues lo ha puesto a precio de saldo, las condiciones laborales de los trabajadores. En definitiva, son personas que tienen una empresa y que prestan un servicio que nos obliga al resto de los ciudadanos a utilizar ese servicio. Porque quien no, aunque no quiera, su dinero juegue y hagan las especulaciones que les dan la gana. Cogen el dinero del Banco Central Europeo, lo cogen la banca española o la que sea, al 1%, y lo presta al propio gobierno de España al 6 o al 7%. El otro día, yo no sé si alguno vio un programa, a mí me llamó muchísimo la atención. Y era una persona que decía, bueno, si los trabajadores o las capas más populares no tienen culpa de esta crisis, ¿por qué la tienen que pagar? Y le respondía a uno que era asesor de la Merkel, le respondía... Y los agentes de la policía local de los municipios de la Mancomunidad del Guadajoz Campiña Este han recibido un curso de reciclaje. En las instalaciones del Centro de Desarrollo se han puesto al día con las últimas actualizaciones jurídicas. Este es el primero de los cursos que van a disfrutar a lo largo del año y también el único presencial. Se incluye dentro del programa de formación continua y le servirá para asimilar los cambios que se han producido en los últimos años en las normativas.
En total serán 30 horas de contenido jurídico que incluye las modificaciones de la ley, así como cuestiones de derecho penal. Como digo, el primer curso además va a ser presencial, tenemos otra serie de cursos que se van impartiendo a lo largo del año, pero este va a ser el único que va a ser exclusivamente presencial. Morales, vengo como coordinador de la empresa de formación Grupo FDP y en primer lugar agradecer vuestra confianza, porque gracias a vosotros este año hemos vuelto a confiar en la Comunidad de Badajoz, la cual nos ha vuelto a seguir nuestra línea de formación. Veis que no solo tomamos intervención, tomamos cualquier tipo de curso. Entonces para mí es un orgullo, ¿no?, el tener que compartir con vosotros esta tarde y sobre todo poder presentar lo que es el docente del curso en sí, que se llama Enrique y es compañero mío también por ser local de Córdoba. Y bueno, deciros que ya se ha presentado, porque tenéis un buen currículum y deciros que os sirve de mucho provecho. Sabéis que la normativa está cambiando y ha cambiado estos últimos años y algo fundamental para los que estamos en la calle. Y necesito para agradecerle lo que era la Mancomunidad por la confianza que ha depositado en la empresa nuestra de formación, defensa y protección. ¿Vale? Precioso. Es raro que tenga tanta afluencia, ¿no? Así que yo procuraré que sea un curso leve para todos en general y lo que sí es importante que tengáis la perspectiva de que un curso de 30 horas como este, de contenido absolutamente jurídico, pues requiere de grandes dosis de participación. En este sentido, tocaremos prácticamente todo lo que se ha venido modificando en la ley y luego también tenemos cuestiones de derecho penal que están relacionadas con todo el derecho policial básico que nosotros tocamos todos los días, modificado. Y bueno, vamos a entrar a lo más importante, ¿no? La reforma del procedimiento sancionador en materia de tráfico. La lluvia ha dado una tregua, aún así, este noviembre está siendo el más húmedo de los últimos 50 años. En los últimos 10 días de lluvia casi se alcanzaron los 190 litros por metro cúbico. En total, en lo que llevamos de año agrícola, han caído más de 360, lo que rebasa con creces en más de 100 litros todo lo que llovió en total del año pasado. No es de extrañar que tanta agua en tan poco tiempo cause estragos en el campo, en sus caminos y también en determinadas zonas del trazado urbanístico de nuestro municipio. El pasado viernes fue especialmente duro y conflictivo. El día anterior habían caído más de 50 litros y del cielo seguía cayendo agua sin descanso. Thank you.
como viene siendo habitual cada año, la Peña del Córdoba ha celebrado un perol de convivencia. Esta tradicional cita en el calendario deportivo y peñístico convoca a numerosas asociaciones y entidades locales. Además de suponer una oportunidad para el encuentro, la conversación y la degustación, este evento siempre consigue atraer a importantes personalidades en la trayectoria del Córdoba. En un breve pero informal acto, Antonio Ángel Herencia fue dando paso primero a José Cabezuelo, ex Relaciones Públicas del equipo. Pues no lo dudé, la verdad. Yo creí empezar mi andadura deportiva y acepté. Lo que no sabía lo que me esperaba. Y lo que me esperaba pues era la acogida, el trato y la deferencia que me ha dispensado este pueblo, como digo, deportiva y personalmente. Que necesite. Después a Inmaculada Atienza, representante de la Federación de Peñas del Córdoba. En Córdoba se ha hecho una peña nueva de mujeres, la Peña Cordobesista Leona Blanquiverde, que vamos, la sede está en la Avenida Barcelona. Si os queréis pasar algún día, ya queremos hacer una inauguración, pero estamos empezando. Posteriormente, al presidente de Futbecor, la Asociación de Jugadores de Fútbol Veteranos del Córdoba, Manuel Garrido. El que os acordéis año tras año de nosotros, en especial se lo agradezco a Cristóbal Gálvez, que es el presidente de la Peña. Y nada, cada vez que nos solicitéis nuestra presencia, nosotros vamos a estar aquí con vosotros, porque la verdad es que es un gusto estar aquí con vosotros. Muchas gracias por todo y ya sabéis dónde nos tenéis. Al presidente de la Peña Anfitriona, Cristóbal Gálvez. Pero que nos une una gran amistad humanamente hablando. Y lo demuestra, como bien sabéis todos vosotros, queridos castreños, es que hace muy poco tiempo, de forma mancomunada, con las ideas claras, tres peñas en Castro del Río nos pusimos de acuerdo para intentar cerrar ese calendario de actividades con motivo de nuestro 30 aniversario, trayendo a un personaje de la talla del reconocimiento y prestigio de don José María García. Y por último, al alcalde que cerró el acto, José Luis Caravaca. Se invita a todas las demás entidades y que tengamos estos momentos donde se hable de lo divino, de lo humano, que se hable del Córdoba, que es lo que toca hoy, de los momentos tan importantes que están viviendo. Y bueno, simplemente agradecer, por supuesto, la oportunidad que se da. Agradecer y bueno, felicitar la labor importantísima que año tras año viene haciendo su presidente. Castrofactory y la primera feria agroalimentaria se han clausurado con valoraciones más que positivas, tanto por parte de la organización como del público asistente y también por parte de los expositores. En general, el visitante agradece los precios y la calidad de los productos. Hombre, pues ve muchas cositas del pueblo, ve la calidad y el ambiente que hay. ¿Han visitado alguna otra feria en la provincia? Sí. Bueno, estuvieron aquí, sí. ¿No? En Arlo Orlea. Sí. Han visto, ¿no? ¿Y qué tal les parece la asistencia de público ahora mismo? Hombre, ahora mismo estamos empezando, no hay mucho. No hay mucho. Pero muy bien organizado y muy bien. Estamos. ¿Conocen los productos de Castro? Algunos sí. Algunos sí. Y además los dulces, sí, la gamba es muy. Los expositores han valorado sobre todo la ventaja de obtener beneficios sin necesidad de invertir. Yo creo que como generalmente es un mundo muy positivo, mucha afluencia de público y en esta parte también la gente prueba los productos, mucha gente de fuera y ya sabe dónde nos puede encontrar en Castro realmente.
La organización se contenta con la idea de que se ha tratado de una experiencia que todos repetirían. Yo he estado comentando con muchos de los empresarios que han expuesto aquí y todos están muy contentos con los resultados. Tienen, yo pienso, ganas de que se vuelva a hacer otra ya para la siguiente temporada, otra igual o incluso para ir mejorando esta. La Casa de la Juventud acoge un curso de turismo rural. Se inauguró el pasado lunes 12 de noviembre en el Salón de Actos y se engloba dentro del programa formativo de la Diputación Provincial de Córdoba. Su duración es de 30 horas y está dirigido a jóvenes de 15 a 30 años, para quienes su coste es totalmente gratuito. Antonio Criado es el encargado de mostrarles las principales líneas estratégicas para que el turismo rural se convierta en un sector atractivo y fiable. Se usa la madera castaña, además lo están reinvirtiendo para que eso sea un valor añadido, para que el que tenga madera castaña también venda su madera y no la tenga que exportar fuera o pueda vivir de eso. Seguimos. Que facilite información a la persona usuaria, lo que os dije antes. Tanto saber. Y la remodelación del Llano de la Fuente ha trasladado el mercadillo de los martes. Ya se están dando los primeros pasos para la transformación del Llano de la Fuente en un emplazamiento que dará cabida a un parque y que prevé el aprovechamiento de algunas zonas para el uso como aparcamiento. Por este motivo, el mercadillo se ha trasladado provisionalmente hasta el barrio de la Dehesilla. Los usuarios aún no se han acostumbrado a la nueva ubicación de sus puestos preferidos, pero eso no es óbice para que acudieran a su cita semanal. Los centros educativos celebraron las elecciones a los consejos escolares entre los días 12 y 13 de noviembre. A falta de conocer los resultados del IES Ategua, el resto de centros han obtenido los siguientes. El Colegio Virgen de la Salud, en cuanto a padres, han salido elegidos María Josefa González, Manuel Alcántara, María del Pilar Aguilera, Antonio Manuel Sastre, Dolores Atienza, María Josefa Barrera y Jesús Alba como miembro directo propuesto por el AMPA. De profesores, Antonio Algaba, María del Mar Fernández, María Soledad García, María Dolores Jiménez, Rafaela Millán y Mariana Villatoro. Y en cuanto a personal de administración y servicios, Esperanza Millano Caña. Del Colegio Doctor Caravaca, con una participación del centro ajeno al personal del 11%, un punto por encima que el pasado curso, el resultado ha sido para padres Margarita Camargo, Carmen González, María Ángeles Luque, Antonia María Pérez, Begoña Quintana y María Teresa Otero en representación del AMPA. De profesores, Ana Castro, María Josefa Jurado, María Ángeles Otero, Guadalupe Sánchez y Miguel Santos. La representante de orientación será Mari Carmen Cruz y la del ayuntamiento, la concejala Salud Guillén. Más alta fue la participación de los familiares del Centro de Educación Especial María Montessori. Allí votaron el 75% de los padres y salieron electos uno de Cañete, dos de Montoro, uno de Baena y uno del Carpio. En cuanto al profesorado, han resultado escogidos Antonia María Pérez, Antonio Jiménez Rubén Ríos y María José Pinillos. Del personal de atención directa, el Consejo contará con Ana Belén Jurado y de administración con Mari Carmen Ruiz. La huelga general convocada para el 14 de noviembre tuvo un seguimiento mayoritario en nuestra localidad.
En Castro fue una jornada tranquila en la que la inmensa mayoría de los comercios y empresas mantuvieron cerradas sus puertas y sin más novedad que las personas que se dispusieron para ir a la manifestación de Córdoba a las 12 del mediodía y la multitud que se congregó a las puertas del ayuntamiento a las 6 de la tarde, tal y como les habían sugerido los convocantes. La concentración más numerosa de todas las que han venido celebrándose en los últimos meses y convocadas por la Comisión de Parados dio de nuevo la palabra a dos de sus representantes. En primer lugar, Juan Merino, que recalcó que lo que están perdiendo los ciudadanos son los derechos sociales por los que ya se luchó en su día, e insistió en que el Gobierno central no está cumpliendo el programa electoral por el que fue elegido. Además, adelantó que la próxima concentración tendrá lugar el 20 de diciembre y que está previsto un acto en Córdoba para el 16 de enero. Todas las huelgas generales que se han convocado en este país, que todas son legítimas y con derecho y con justicia, pero sin embargo, esta tiene más razón, más justicia y más verdad. Esta huelga la hacemos porque esta gente no están desmantelando el estado de bienestar. Durante más de 30 años, los trabajadores se luchó en este país por las libertades, se luchó por una buena educación, se luchó por una buena sanidad, se luchó por un montón de necesidades fundamentales para los trabajadores. Esas fueron conquistas obreras, conquistas nuestras. Hubo sangre, algunos se quedaron en el camino. Y esta huelga se hace en contra para eso, para que eso no nos los quiten. Miguel Merino, por su parte, leyó el mismo manifiesto que proclamó por la mañana en la manifestación de Córdoba, en el que describió lo que significa a todos los niveles la situación de paro para cualquier persona y compartió reflexiones como que una vida sin sueldo es dura, pero una vida sin derechos no es vida. Mi nombre es Miguel Ángel Merino, tengo 30 años, casado, hipotecado y desempleado. Llevo media vida trabajando, hasta que por culpa de la avaricia y la especulación me quedé sin trabajo. Quedarse sin trabajo es algo mucho más complejo que quedarte en tu casa, veréis. La vida cambia por completo, surgen altibajos inesperados, baja el nivel de vida, baja el nivel de autoestima, pasan los días, los meses y los años y no te sientes realizado. Llega muy justo a final de mes y todo eso se resume en días vacíos y noches de insomnio. Pero la cosa no queda ahí, porque la vida sigue subiendo, los impuestos suben y lo que es peor, la tensión con los seres queridos sube. Esas personas que tienes al lado para superar estas dificultades son las que peor lo pasan y las que injustamente lo acaban pagando. La persona con la que comparto mi vida actualmente está trabajando y hoy, por supuesto, está de huelga. Esta huelga nos ha supuesto un contratiempo económico como a miles de personas en el día de hoy. Pero tenemos muy claro que un día sin sueldo es duro, pero una vida sin derechos no es vida. Lo único que podemos y debemos hacer todos los que estáis en mi situación es no bajar los brazos, concienciarnos de que podemos cambiar esta situación y que en nuestras manos está construir un futuro mejor. La lucha no es fácil ni tampoco es corta, pero sí es beneficiosa. Y los que estáis trabajando actualmente, vuestro deber es solidarizaros con los más afectados, ya que por desgracia seguro que tenéis amigos, vecinos o familiares en la misma situación. Y lo peor de todo es que mañana también podéis ser vosotros. Basta ya de rescatar banqueros, basta ya de desahuciar personas, personas sin culpa, personas humildes, personas con sentimientos, unos sentimientos que jamás entenderán la nefasta clase política que nos gobierna, porque si tuvieran esos sentimientos, nada de esto hubiera sucedido. Dice un refrán que la libertad empieza al alba de un día de huelga general. Pues como uno de los 5 millones de desempleados de este país, pide urgentemente que equiparen las medidas a la situación que estamos viviendo. Y si la situación es extrema, las medidas deben de ser también. Así que desde mi punto de vista personal, y desde la comisión también me la apoya, necesitamos una huelga general indefinida. O ellos o nosotros, pero así no podemos seguir. Y para acabar, quiero deciros una cosa, que es verdad que hay tres cosas en la vida: salud, amor y libertad. Muchas gracias. Ahora una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la agenda.
Domingo 11 de noviembre, última oportunidad para adquirir multitud de artículos a bajo precio y los mejores productos de nuestra tierra en el primer Castro Factory y en la primera Feria Agroalimentaria de Castro del Río, instalados en la antigua cooperativa vitivinícola Itusi en carretera Badajoz-Granada. Asiste y degusta gratis un desayuno molinero a partir de las 11 de la mañana. Cocedero de mariscos Espartero. Gambas, langostinos, cigalas, langostas, camarones, cuerpos, buey de mar. ¡Mmm, qué ricos! Todo del cocedero de mariscos Espartero de Castro del Río. Langostinos o gambas blanca de Huelva recién cocido. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23 Bajo de Castro del Río. Alma Pharma, tu centro de parafarmacia, belleza y salud natural. Estamos especializados en plantas medicinales para cuidar de tu salud de la forma más natural. Ven e infórmate sobre nuestros servicios de belleza: maquillaje, limpieza facial, depilación a la cera, diseño de cejas, tinte de pestañas, manicura, pedicura y reflexología. Contamos con un verdadero profesional del láser médico con el que podrás olvidarte del vello corporal. Visítanos en calle Tercia número 9, teléfono 957-370-571. Primero fue la televisión, luego internet, después vino el teléfono y ahora llega el móvil.
Y la agenda de esta semana se abre esta misma tarde con una charla que está teniendo lugar en la Casa de la Juventud, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y de la Juventud, y que está organizada por la Asociación AFAID. El tema en esta ocasión sería la nutrición en los enfermos de Alzheimer. Tenemos para el próximo sábado, 17 de noviembre, el segundo encuentro de tunos organizado por la Tuna Castreña. A las 6 de la tarde tendrá lugar el encuentro en Madre de Dios. Posteriormente harán un pasacalles por calle Tercia hasta la plaza. Para las 7:30 comenzar una ronda y serenata a la mujer castreña en la plaza de San Fernando, a las puertas del ayuntamiento, aprovechando no el balcón del ayuntamiento, sino la balconada que se forma en la plaza. Y a partir de ahí ya irán ofreciendo serenatas por las diferentes calles de la localidad. Para el próximo miércoles 21 de noviembre, el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Córdoba desplazará hasta nuestra localidad un dispositivo para la recolecta de plasma. Será desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche en el Centro de Salud. Tenemos también que dar cuenta de un curso intensivo de inglés de nivel B1 que está organizado en colaboración con la Universidad de Córdoba en su sección de idiomas y organizado por el Ayuntamiento de Castro del Río. Se impartirá en el Centro de Desarrollo y las plazas están limitadas a 20 alumnos. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de diciembre. Tendrá el curso una duración de 60 horas, 45 de ellas serán presenciales y 15 tutorizadas a través de e-learning en internet. El precio será de 298,40 € y tiene la posibilidad de hacer el pago fraccionado. Comenzará este curso en enero de 2013 y las pruebas, que serán online, se realizarán durante el mes de diciembre. No obstante, pueden obtener más información, así como realizar la preinscripción en el Centro de Desarrollo Económico y Social, en la carretera de Bujalance, sin número, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y el teléfono para llamar o pedir cita previa o incluso para solicitar información sería el 957-94-30-84. Repito, 957-94-30-84. Bien, y por mi parte nada más, recordarles como cada semana que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. No olviden que el próximo lunes mi compañero Diego Cruz en Lunes Deportivo volverá a poner a disposición de todo aquel que quiera concursar entradas para ese partido de Copa del Rey que disputará próximamente el Ategua de Fútbol Sala. Y ahora sí, yo me despido hasta el próximo miércoles. Que pasen una feliz semana. Hasta entonces.